Quinta Dimensión. Sananda. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra, yo soy Sananda. Una vez más, vengo en este aquí y ahora, para ayudarlos con mis enseñanzas, para que aclaren sus muchas dudas, también, para que disuelvan al sentimiento de culpa que puedan albergar en su corazón, porque no hay juicio, sino observación, en sus caminos a la quinta dimensión, pero... ¿Qué es transitar por el camino hacia la quinta dimensión? ¿Qué debes hacer, pensar, decir o actuar para convertirte en un ser humano, listo para la quinta dimensión? Estas preguntas se las hacen todo el tiempo y todos los días, sin entrar en detalle, en primer lugar, diré que una dimensión no es un lugar, tampoco nadie dejará el planeta para ir a otra tierra de quinta dimensión te pido que rápidamente, imagines que el planeta está rodeado por varios círculos, no es relevante la distancia o tamaño entre sí. Solo imagina que cada círculo que colocas alrededor del planeta tiene una vibración, y cuando más cerca te encuentras del mismo, menor es la frecuencia, por lo tanto, si estás lejos, mayor será la frecuencia. Esta no es la realidad, pero para su comprensión, solo estoy demostrando la diferencia entre una dimensión y otra. Por lo tanto, les diré que el intervalo entre cada círculo es una dimensión que tiene un rango mínimo y máximo de valores, y están contenidos dentro de ese plano. Repito, así no es como sucede, esto es solo para que entiendas que todo depende de estos rangos vibratorios, cuando te mencionamos que puedes estar vibrando bajo o alto, cuando piensas, hablas, comes o actúas. Significa que, como seres humanos en la tercera dimensión, no tienen una sola frecuencia, cada uno vibra con el rango de valores que tienen en este plano. Cuando en ciertos momentos del día meditas y mentalmente te integras por completo a la serenidad y paz de tu interior, subes de frecuencia, sales de la tercera dimensión, puedes llegar al cuarto y quinto plan, e incluso a más allá. Cuando tienes contacto con otros seres y recibes sus mensajes, no lo haces en el interior de la tercera dimensión, sino que ocurre en los planos superiores. Aquellos de ustedes que se están preparando, todo el tiempo se están moviendo entre dimensiones, lo cual depende en gran medida de lo que piensan, hablan, actúan y sientan. Debo decirles que pueden vibrar con las altas frecuencias de quinta dimensión mientras interactúan y hablan alegremente con miembros no despiertos de sus familias. Por lo tanto, significa que no estás en otro lugar, continúas en el planeta, mientras interactúas en tu hogar u otro sitio con tus seres queridos, pero experimentas alegría, porque estás vibrando en ese momento, con una frecuencia de quinta dimensión. Incluso en esos momentos, que te encuentras físicamente en el tercer plano, puedes experimentar episodios, que te lleven al encuentro, con seres de quinta dimensión. Esta aclaración que les traigo es para los muchos de ustedes que creen que van a un lugar físico, sepan que solo cambian a la banda de una frecuencia más alta, mientras siguen en la tercera dimensión, lo mismo se aplica a Gaia. Dependiendo del punto del planeta, que vibra en un rango diferente, puede vibrar con la tercera, cuarta, quinta, sexta e incluso con frecuencias mucho más altas. Utilicen esta comprensión que les traigo, para que dejen de obsesionarse con los conceptos geométricos y matemáticos que conocen, porque en el infinito, nada es muy definido, todo es, como debe ser. Te pido que, a partir de esta explicación, elabores una conclusión más correcta, inherente a que cada ser vivo, está en su propia frecuencia, que puede contemplar a la tercera, cuarta, quinta, sexta dimensiones, y así sucesivamente. Cuando decimos que todo el planeta vibrará en la quinta dimensión, implicará al momento en el que todos los puntos de la Tierra y de sus habitantes, en su conjunto, vibrarán con las frecuencias de este plano, pero nadie será llevado a otro lugar. Deben entender que el planeta está ascendiendo, y como dije, algunos puntos ya están vibrando con la quinta dimensión, incluso se están ampliando. Significa que Gaia está haciendo su parte para la transformación a una frecuencia más alta de muchos puntos, así logren alcanzar la quinta dimensión, porque en este plano es donde sucederán todos los cambios que se necesitan que ocurran. Por eso, es importante que se den cuenta y comprendan que, cuando Gaia termine todo este proceso, todo el planeta estará en la quinta dimensión. Si te estás preguntando dónde te quedarás, te respondo que quienes vibran con la quinta dimensión, permanecerán en la superficie del planeta. Espero que les haya quedado claro, que este es un estado de conciencia, y no un lugar, por eso es que se les pide que aumenten sus frecuencias, así vibran con el quinto plano, que es un espacio de amor incondicional. Esto significa que el primer punto que deben aumentar es el de su amor incondicional, así puedan vibrar con la quinta dimensión, porque en este espacio no hay juicios, críticas, comentarios, discriminación, separación, ni ningún otro sentimiento de baja vibración, hacia nada, ni nadie. Lo único que hay es amor incondicional, porque cuando lo emanan, automáticamente, envuelven y rodean a los demás con estas frecuencias, que surgen desde su corazón, sin la intervención de su mente. Implica que en sus interactuaciones con los demás, no se desprenderá nada negativo de ustedes, ni de los otros, porque todos, vibrarán con las altas frecuencias del amor incondicional. Puedo decirte que esto no es fácil, especialmente en el mundo en el que vives, debido a que todo el tiempo, gobiernan la violencia, la escasez y el mal. Pero estamos trabajando para ayudarlos a purgar y limpiar los sentimientos de baja vibración, de manera que aumenten sus frecuencias, así dejen de dañarse, enojarse o subir por efectos de lo que sienten en sí mismos y reciben de los demás. Sabemos que esta, es una gran prueba, que les implica a un enorme desafío. Este es el motivo, por el que sigues cuestionándote, y preguntándonos a nosotros, sobre cómo puedes hacer, para vibrar más alto. Solo debes seguir las reglas del amor incondicional de tu corazón, no requieres hacer nada más, para que leves tu vibración, a partir de cualquier bien que puedas hacer, o de cualquier sentimiento positivo que puedas emanar. Te recomiendo que bebas mucha agua para que te asegures tu limpieza de las bajas vibraciones a medida que elevas la frecuencia de tu conciencia. Ten en cuenta que los sentimientos positivos son poderosos, sin embargo, necesitarás de tiempo para poder vibrar de esta manera, requieres de constancia, para lograr un efecto de este tipo. Un sentimiento positivo les eleva su vibración porque durante un intercambio la velocidad de la transmisión es mayor. Mientras que lo negativo, debido al rápido descenso que experimentan, ralentiza y distorsiona en sus transmisiones la comunicación incondicional del amor que puedan sentir. Entonces, dejen de alimentarse con sentimientos negativos, para que poco a poco aumenten sus frecuencias, de manera que puedan elevarse y moverse a las dimensiones más altas. No sigas preguntándonos o interrogándote sobre cómo hacerlo o qué se necesita, porque ya sabes que debes tomar la pastilla del amor incondicional para llegar con rapidez a la quinta dimensión. Mis hermanos y hermanas, este proceso de elevación de sus frecuencias se asemeja a la elaboración de una receta que les requiere el empleo de los ingredientes correctos, y en este caso es el uso de las vibraciones del amor incondicional. Este es un proceso de cambio que comprende a cada segundo y minuto de su día a día, implica que, a diario, debes observar cómo piensas, sientes, hablas y actúas, así consigas disminuir la cuota de lo que te hace bajar la vibración. Al respecto, podemos decirles que una mayoría de ustedes ya es lo suficientemente consciente de todo lo que piensan, sienten, hablan y actúan, entonces ya no tienen espacio para seguir engañándose para el logro de sus evoluciones. Por eso les digo a cada uno de ustedes que dejen de engañarse, porque cuando Gaia complete su trayectoria, todos los puntos del planeta estarán en la quinta dimensión, significa que todo y todos deberán vibrar con la frecuencia correcta. Entiendan este concepto para que puedan elevarse junto con ella. Solo el amor incondicional los ayudará a aumentar la frecuencia. También, dejen de presionarse por el futuro y de decirse que mañana empezarán a cambiar, porque esto los atrasa y les baja la vibración durante este periodo de aceleración, de este modo, operan en su propio detrimento durante las activaciones que les llegan. Dejen de dificultar el acceso a su interior, de las altas frecuencias que les llegan, durante su actual transición, facilítense el desplazamiento a través de sus procesos de cambio, porque así es como también acelerarán la ocurrencia, de todo lo que debe suceder en el planeta y en la humanidad. Hagan posible su tránsito, el de los demás, y del planeta, a la quinta dimensión, comiencen desde ahora con su cambio, a través del amor incondicional de su corazón. De nuevo, les digo algo que hace años estamos mencionándoles. En su interior, tienen a todas las herramientas para comenzar a trascender desde la tercera a la cuarta, quinta, sexta y demás dimensiones superiores. Úsenlas. Utiliza, tanto como puedas, a todo lo que te ha sido enseñado para la transmutación de tus formas de pensar y sentir. En tu día a día, haz esto, tanto como puedas y quieras, emplealo cuando percibas que estás pensando, sintiendo, hablando y actuando negativamente. Así es como transcurrirás en tu día a día, siendo un mejor ejemplo para ti mismo y los demás, ya que gradualmente, te permitirás transmutar a todas las bajas vibraciones, que notes que te emergen, a través de las muchas cosas, que tu mente elabora negativamente te implicará la obtención de pequeñas ganancias a lo largo del día, porque irás aumentando positivamente tus frecuencias a través de los mejoramientos que harás cuando notes a las bajas vibraciones. Hermanos míos, lo único que necesitan es el amor incondicional para tener una conciencia de alta vibración. En este momento, ya no encajan los cuestionamientos sobre lo que necesitan hacer, porque innumerables veces les hemos mencionado que deben profundizar en sí mismos para ir al encuentro del amor de su corazón. Significa que no tienes que hacer nada más, salvo amarse y amar, así logren alivio y equilibrio en sus vidas, que luego transmitirán a quienes los rodean y a todo el mundo. Este es el momento de que todos cambien sus vibraciones a través de la modificación de sus estilos de vivir, pensar, sentir, hablar y actuar. Un ser de quinta dimensión es totalmente diferente al de tercera dimensión, es amable, está abierto al amor y la unidad. Entonces, dejen de ir en dos sentidos, dejen de sentirse culpables, dejen de partir por la mitad sus caminos de la elevación, afiánzate con tu amor en el trayecto a la quinta dimensión, si es que ya te has decidido y lo has elegido. Analiza tus acciones, pensamientos, palabras y sentimientos a cada segundo, así hagas todo lo posible para dejar de caminar hacia atrás y puedas avanzar hacia adelante en tu actual cambio esto es todo lo que necesitas hacer para poder contribuir con tu decisión y elección de elevar las frecuencias de tu conciencia para trascender con gaia a la quinta dimensión con amor y luz soy sananda a través de shiva La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables, sin embargo recuerden utilizar siempre su discernimiento en relación con estos textos. Tienen libre albedrío, por favor, úsenlo y lo más importante, escuchen lo que les dice su corazón porque él tiene la verdad. Permítanle que los guíe en este tiempo de irradiación a una escala más grande de las nuevas energías portadoras de alegría.